y ponderó que las tarifas preferenciales de electricidad representarán una acción más de voz a favor de Tabasco. No habían pasado más de 2 años cuando otro gobernador, en este caso Andrés Granier, volvió a anunciar con bombo y platillo en septiembre de 2008 que a partir del mes de octubre, sí, nuevamente octubre, desaparecería por un lapso de 3 años la tarifa de invierno y entraría en vigor la tarifa especial para Tabasco. ¿Será que...